La historia del último presidente electo de Argentina puede comenzar a ser contada a partir de los hechos que atravesaron a este país de Sudamérica, convertido en el final del 2001 en el centro de las noticias periodísticas con el abrupto final del gobierno de Fernando de la Rúa. Doctor Don Fernando de la Rúa. El periodo presidencial de De la Rúa se inició el 10 de diciembre de 1999, con el triunfo de la alianza integrada por la tradicional Unión Cívica Radical y el Frepaso, venciendo en esa ocasión al candidato del justicialismo, Eduardo Duhalde. La alianza reemplazó en el gobierno a Carlos Menem, quien mantuvo el poder en la Argentina durante 10 años, periodo en el que los medios de comunicación acuñaron frases como concentración económica, exclusión social y relaciones carnales con los Estados Unidos. God bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Pero la alianza creada para vencer al justicialismo terminó en fracaso. La primera baja importante en el gobierno de la coalición fue la de su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, quien renunció al año siguiente. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Tras su ida del gobierno, todo el proceso comenzó a acelerarse. La verdad que hay que tener mucho estómago para uno compartir un sistema que la gente sospecha cómo funciona. Sumiendo a la alianza en una profunda crisis. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. El agravamiento de la situación lleva a Ricardo López Murphy a hacerse cargo de la economía del país. Sí, juro. Tras la renuncia de José Luis Machinea, el primer ministro del área. Esto tiene dos importantes beneficios. Su plan de rebajas de sueldos y recortes en la educación, entre otros, lo obliga a despedirse de la función pública a solo 16 días de asumir. Rápidamente se hace cargo Domingo Cavallo, exministro de Relaciones Exteriores y de Economía del pasado gobierno de Carlos Menem. Una de sus primeras medidas impopulares fue el recorte del 13% a los sueldos de los empleados públicos y a los jubilados. Su plan de defender la convertibilidad a toda costa acorta el gobierno de Fernando de la Rúa. Sus 4 años de mandato se redujeron a la mitad. La alianza está unida, el gobierno sigue. La fuga de miles de millones de dólares, amparados por la libre disponibilidad de entrar y salir del país, ponen en rojo las reservas monetarias. Una vez más, los llamados fondos buitres y los capitales golondrina abandonan la economía argentina. El 30 de noviembre de 2001, una medida del ministro Cavallo congela los depósitos de todos los argentinos, permitiéndoles retirar semanalmente hasta 250 pesos. Argentina comienza a paralizarse. Largas colas en los bancos generan un rápido rechazo de la sociedad a las medidas que apuntan a sostener la convertibilidad monetaria en el ya casi imposible 1-1 con el valor del dólar. Rota la cadena de pagos. Pisoteado el derecho de propiedad y la ley de intangibilidad de los depósitos, al gobierno de Fernando de la Rúa le restan unas pocas semanas de vida. Los signos de exclusión social son evidentes. En octubre de aquel año, más de 2.400.000 personas estaban sin trabajo. La tercera parte de la población activa del país no consigue empleo. Una deuda externa que trepa los 140.000 millones de dólares. Una cifra imposible de pagar para una nación en medio de su crisis económica, política y social que suma 20 millones de pobres, de los cuales casi la mitad son niños y adolescentes. No tarda en hacerse sentir la respuesta de aquellos que ven atrapados en los bancos y en distintas entidades financieras todos sus ahorros. En distintos puntos de Buenos Aires y otras ciudades, grupos espontáneos de vecinos,
sin banderas políticas ni organización, comienzan a agitar sus caseros.